Amigas y amigos de Caos Lucha Libre, nos encontramos en el aniversario 64 de la Arena Coliseo y en el encuentro estelar, ya entrados en las emociones, vemos a un Rush, el Toro Blanco, por primera vez en toda su carrera, enfrentándose en contra de elementos de la tres veces estelar. Un encuentro inédito como el que vemos en esta ocasión, La Parca en contra de Rush, el Toro Blanco, y por otro lado Murder Clown enfrentándose en contra de Elea Park. Duelos inéditos, ¿quién iba a decir que Rush se iba a olvidar poquito de Elea Park para irse encima de La Parca de la tres veces estelar? Es una combinación fantástica, digna de este aniversario, disputando el campeonato completo de Caos. Qué mandarriazo le acomoda Rush, el Toro Blanco, a Elea Park. Y ese monstruoso Monster Clown, que en el nombre lleva la fama. Murder Clown, ¿verdad? Murder Clown, así es. Ahí va La Parca, sí, el de la AAA, en contra de Rush. Se avecinan combinaciones muy buenas con la salida de Rush del Consejo Mundial, ¿eh? E inclusive me atrevo a señalar que podrían reintegrarse los Ingobernables, Rush, La Máscara, y posiblemente se jalen al Andrade, tal vez con el tiempo. Vaya que esta agrupación ha traído cosas muy interesantes a la lucha libre contemporánea, porque son de los mejores rudos jóvenes que podemos mencionar, tanto La Máscara como el mismo Rush, Andrade, ni se diga, haciendo lo suyo en la WWE. Y por otro lado, vemos este choque de generaciones entre Rush, porque se encuentra en una rivalidad ya de tiempo en contra de Elea Park, que es un luchador que sabe responder, pero me llamó muchísimo la atención lo que nos puede traer una rivalidad como La Parca en contra de Rush, un luchador que tiene mucho por ganar y apueste con quien apueste su cabellera, vaya que es una de las más cotizadas en la actualidad en la lucha libre mexicana. Era la batalla más esperada en la Arena México, la de Rush contra Elea Park de Máscara Cabellera, pero no se dieron las cosas, todo ha cambiado de manera drástica y tenemos a un Rush trabajando ya de manera libre, super libre, diría yo. Vamos a verlo en contra de La Parca, de AAA. Vamos a verlo tal vez contra Psycho Clown. Así que vienen buenas, buenas cosas para la afición, que es la que merece todo. Cintazo y cintazo por parte de Murder Clown sobre La Parca. Y acá Rush pavoneándose. Pavoneándose este Rush, que no mide. No mide nada este Rush, no pasa nada, dice él. Pero sí pasan muchas cosas. Yo una vez me pidió el micrófono y dije, dame el micrófono, perro. Me digo, o sea, es tremendo este Rush, ¿eh? Ahí está, golpeando a Elea Park una y otra vez. Todo un fenómeno de popularidad de este Rush de Tala, Jalisco. Elea Park, empieza la gente a corear el nombre del gigante de Monclova. Elea Park, Elea Park. Lo que pasa, señor Andrés, es que Elea Park es un luchador que ha sido importantísimo en la historia de la Arena Coliseo de aquí de Monterrey. Es un luchador que actualmente reside aquí en la ciudad y es muy apreciado por el público regiomontano, porque ha entregado grandes luchas justamente en este recinto histórico que hoy celebramos. Y esa ocasión no va a ser la excepción, porque se encuentra con un luchador con el que cuenta una rivalidad que ya tiene bastante, bastante tiempo, como lo es Rush, pero también con otro luchador con el que va a ser interesante verlo si en algún momento llegaran a encontrarse o a recibir un par de golpes e intercambiarlos, porque la Elea Park y La Parca es una rivalidad que hemos visto hace un par de años y que realmente nos da cosas muy interesantes. Sí, definitivo. Déjame recordar otro gran ídolo de la Coliseo, el Rey del Aire, Antifaz, que formara una gran pareja con Elea Park. Fueron campeones mundiales de parejas, destronando a Silver King y al Dandy. Así que hay mucha historia. Continuamos, amigos. Rush y Murder Clown están haciendo cera y pabilo de las Parcas. Una pareja increíble, insólita, la pareja de los huesos, Elea Park y La Parca. Y era Morden, el monstruo. De repente me acuerdo de Kane con este personaje, Murder Clown. La Parca sufriendo una lucha que jamás había visto, La Parca contra Rush. Rush agarra parejo. Está sintiendo el rigor del Ingobernable, Elea Park, perdón, La Parca.
Ahí lo envía contra el esquinero. Y lo remata en esta forma. Rucha el toro blanco. Vámonos, patadón en... ahí de la espalda, pierde su nombre de Set. Ah, ese pasito no se lo conocía, ¿eh? Este Rus sale con cada cosa y lo escupe. ¡Qué bárbaro! Está haciendo mofa del estilo tan característico de La Park. Vemos cómo, por otro lado, Murder Clown castiga con una silla justamente Elea Park. Pero vemos cómo el público comienza a corear el nombre de Rush y esencialmente dicen Toro Blanco porque es lo que representa a un luchador con esta personalidad, con esta fiereza y con esta forma de castigar a sus oponentes. El hombre que desairó las mieles del Consejo Mundial por irse a buscar nuevas rivalidades, nuevas aventuras, un nuevo salvajismo. Ahí está agarrando la silla y le va a dar con todo. ¡Ay, papá! Está fauleando de manera muy original a Elea Park. Y acá el Murder, flojito y cooperando con otra silla también. Este Murder Clown agarra la silla y le va a dar. Le va a dar al gigante de Monclova. Algo vocifera Murder Clown. Y le va a dar. Una cantidad impresionante de fotógrafos se han dado cita para esta jornada de aniversario que seguramente mis amigos de las redes sociales han de estar disfrutando. No olviden que la lucha en vivo se vive mejor. Pero seguimos adelante con estos 64 años de la Coliseo Región Montana. ¿Qué vas a hacer, Rush? Le va a dar con todo, sillazo brutal. A Elea Park, está zarandeando al referee. ¡Qué bárbaro, Rush! No mide pelo ni tamaños. Abusivo a más no poder. Este Rush lo ha caracterizado sin duda alguna ese estilo tan rudo y que poco le importa lo que piense tanto la autoridad en el ring como sus propios oponentes. Él viene a castigarle, viene a causar dolor y vaya que es bueno haciéndolo. Vemos cómo continúa con esto en contra de Elea Park y Murder Clown castigando también de esa forma a La Parca. Vaya que hay acción por donde quiera que veamos. Ahora incluso se mete con el referee para que él también participe. ¡Qué bárbaro! En el castigo que comienza a aplicar a Adolfo Tapia, Elea Park. El referee también metiendo su cuchara y pateando. No se la va a acabar con La Park, ¿eh? ¡Aguas! Por hacerle caso a Rush. Un relevo extraordinario, fantástico, fuera de serie, para encabezar la jornada del 64 aniversario. Las Parcas Elea Park y Parca Triple A contra Murder Clown y esa presentación como libre, como super libre del gran Rush. El de la dinastía Muñoz. Mira al referee qué está haciendo. Dale. No se oyó y la gente lo abuchea. Descontón de Rush sobre Elea Park. Y por acá Murder Clown maltratando a La Parca, castigándole. Palanca de Marcus por parte de Murder Clown y las patadas clásicas de Rush. El tijera de oro le llaman a Rush. Ya rapó a mucha gente y él jamás ha perdido la cabellera. Ya te rapó a Negro Casas, al Terrible, a Choker, a mucha gente. Vaya lo que le espera al Toro Blanco Rush ahora en el escenario independiente. Son encuentros que la gente espera ver como el de esta ocasión. Y la gente reconoce que realmente es una joven promesa y una realidad de la lucha libre, porque el futuro de Rush es vaya que prometedor. Dejó un récord impecable en la Arena México este Rush. Lo van a extrañar pero bastante. Sin duda alguna. Yo no sé quién va a llenar ese hueco en la Arena México. ¿Por qué lo dejaron ir? Ah, bronca de ellos. Aquí estamos disfrutando a Rush en contra de Las Parcas. Murder Clown golpeteando a Elea Park. Duelos colosales se están viviendo en esta jornada de aniversario. Duelos tremendos. El Murder Clown fauleando a Elea Park. Señor Andrés, algo que quiero recalcar es que la labor del referee se ve un poco complicada viendo el tamaño de las personalidades que vemos, porque es un encuentro que termina siendo complicado de manejar y de dirigir, hablando de egos, de situaciones tan complejas como el ver a Rush, Elea Park y Elea Parca en un mismo ring. Son cosas difíciles de manejar y en esta ocasión creo que el referee ha intentado hacer lo que puede, pero es complicada la situación. Bastante, bastante complicada. Y eso de que golpeó a Elea Park, le dio cintazos, a lo mejor no es que le tenga tirria a Elea Park, sino que Rush te impone. O le pegas o te pego y el referee pues es obligado. Mira al gordotote, el monstruoso Murder Clown. Lazo al cuello por parte de La Parca. Por fin está sacando las uñas La Parca
el hombre que destapó a Muerte Cibernética, el hombre que destapó a Cibernético, el que ganó muchas veces el trofeo Televisa Deportes, que dicen también que era el consentido de Toño Peña. La Parca, allá correteando a Murder Clown. Y él a par, a punto de sacarse la espina. Perdón, La Parca anda sobre Ruch y él a par sobre Murder Clown, sí. Ese encuentro también pinta bastante interesante porque hablamos de dos pesos completos como lo es La Parca y Murder Clown. De a poco vemos cómo se acercan nuevamente a la zona de ringside, tanto La Parca como el mismo Rush, quien logra ser castigado por La Parca con esta tremenda mano pesada que ya hemos comentado. Vaya que tienen una rivalidad que promete dar grandes encuentros y lo ha dado en el haber de estos últimos años. Pero lo que esperamos como aficionados es que se dé esta rivalidad y ese encuentro de apuestas, porque va a sacar chispas sin duda alguna. Imagínate un reloj increíble, L.A. Park y Rush contra Psycho Clown y Rey Balmer. ¡Ay, papá! Ahí la dejamos de tarea, sillazo que se lleva Murder Clown por parte de La Parca. Algo que me llama la atención, señor Andrés, es cómo al menos para esta lucha tienen que hacer una labor de equipo dos luchadores que jamás en la vida se habían tratado, habían pues compartido ring de esta forma tan de compañerismo, vaya, como tal, porque nunca habíamos visto que La Parca hiciera equipo con L.A. Park de esta manera. Sí, cómo no, inclusive lo estaba regañando ahorita L.A. Park a La Parca, porque póngase al tiro, échalo para acá, aviéntelo, y lo está dirigiendo. Vamos a ver. Ahora Murder Clown y Rush van a arrojar a L.A. Park contra La Parca. A ver si llega la coordinación. Ya se enojó L.A. Park. Ahí el codazo de La Parca. Esquiva la patada de Morden. ¡Vuela el gigante de Monclova! ¡Qué manera de mover los kilos! Falla Rush. Aprovechan las Parcas. La Parca amenaza con volar. Ahí viene La Parca a volar sobre Rush. ¡Tope suicida! ¡Ah! ¡Se fue en blanco, papá! Y L.A. Park sí le atinó. La Parca termina volando y aunque el impacto fue muy, muy severo, cayó de lleno con el piso. Lo que logró hacer L.A. Park fue castigar de forma severa y realmente muy de lleno a Murder Clown. Pero la gente y las asistencias médicas se acercan porque parece ser que el golpe que se llevó La Parca fue muy, pero muy duro. Me atrevo a decir que le está quedando grande el encuentro tanto al referee como a La Parca. Pero bueno, ahí están las cosas. Ya vienen los camilleros para llevarse a La Parca. Por allá L.A. Park zarandeando a Murder Clown, allá tumbando cerca de 17 butacas más o menos y contando. Cuidado con L.A. Park. Agarra una silla y le va a dar con todo al Murder. Bueno, una batalla tremenda de principio a fin, a una sola caída. Vienen los camilleros, está seriamente lastimado La Parca, voló en tope suicida y no dio en el blanco. Señor Andrés, lo que eso significa para La Parca, para L.A. Park, discúlpeme, es un mayor reto porque ahora no sabemos cómo va a hacer o qué es lo que tenga que pensar y plantear como estrategia para responder ante el desafío que representa enfrentar a dos luchadores como Murder Clown y Rush por su propia cuenta. Parece ser que lo que está pensando es traerse esta etapa y responder a punta de castigos con la misma, y ya iniciado en contra de Murder Clown, va nuevamente con la espalda y con la severidad de ese castigo en contra de sus oponentes. El capayelerazo por parte de L.A. Park sobre Murder Clown. Ya debe tener la cabeza muy caliente este Murder con tanto tapayelerazo que le han dado. El público empieza a alborotar, se están arrojando líquidos. L.A. Park en contra de Rush. Allá el médico Ramiro Leal atendiendo a La Parca. Y yo te recuerdo que la primera estelar de Coliseo fue el Santo contra Black Shadow el 23 de octubre de 1955, Alejandro Cruz contra el Mascarado de Plata. El Santo era rudo en aquel tiempo. Y 64 años después, Caos nos ofrece esta estelar de puro lujo. Están haciendo un caos de esta batalla. Esos dos luchadores no habían tenido la oportunidad de encararse, pero ahora vemos cómo Murder Clown termina pateando a Rush, el Toro Blanco, que sin duda no se lo esperaba, y ahora va a las cuerdas con muchísima velocidad, pero tremendo rodillazo de parte del Toro Blanco. Toma nuevamente este juego de cuerdas y Murder Clown responde, porque vaya que tiene con qué encararse en contra de Rush. El público comienza a reconocer la entrega de estos luchadores y de a poco también se despiden de La Parca, quien termina saliendo en camilla, y el tremendo lazo de Murder Clown viene con esa severidad. Murder Clown, ¿quién iba a decirlo? Está dominando a Rush, increíble, duelo inédito, Murder Clown contra Rush. ¡Extra, extra, el Toro Blanco!
ante nuevos rivales, nuevas emociones, nuevas aventuras. L.A. Park, observando las acciones, interviene al campo de batalla. El campeonato completo de caos está en juego. L.A. Park hoy viene de negro con huesos amarillos, amarillo canario. Con esta vestimenta no se pierde, mi querido Adolfo Tapia. Vamos a ver, Ruz ya se alojó el ring, dice que no pasa nada. Allá está haciendo relaciones públicas, el tremendo Ruz. Es todo un caso este muchacho. Y ya regresa al campo de batalla, regresa al 6x6, el toro blanco. Este es el duelo más candente de los últimos años, L.A. Park contra Ruz. Y lo que la gente esperaba ver, porque sin duda pagaron este boleto para el 64 aniversario, para ver este encuentro que deseamos con muchísima emoción. Vemos cómo reta L.A. Park a que le meta más fuerza al castigo, y eso es lo que está intentando Ruz, el toro blanco. Dice Ruz que le va a dar con todo, que, a ver, se lo tapa a la Park, topetazo. Ahí viene L.A. Park. ¡Ah! ¡Qué bruto! Rodillazo, ¡qué rodillazo! De L.A. Park. Ese es un rodillazo, no pedazo. Con la intención casi casi de sacarle la cabeza del resto del cuerpo a el toro blanco. Ruz ahora logra introducirlo al cuadrilátero nuevamente. Vemos cómo estos sí se la parten, Johan. Por eso la gente, donde está Ruz y la Parca, atiborran las arenas. El conteo queda únicamente en dos palmadas y Murder Clown, pensando en que es el momento de que estos choquen en el centro del ring, ha decidido apartarse un poco. L.A. Park ahora moviendo a Ruz a un esquinero porque quiere proyectarlo justamente al otro, y así lo hace, toma muchísima velocidad y L.A. Park comienza con la persecución, pero la patada directa al rostro logra desbalancearlo un instante, pero nuevamente continúa con el castigo. Lo espera Ruz, el toro blanco, para intentar atacar con este DDT. Espectacularísimo DDT, candado en la lona, rematado al estilo del gran villano tercero, que lanzaba un silbidito cuando lo hacía. Murder Clown por allá agarrando aire, jalando aire. Ruz con este lance espectacular sobre L.A. Park. Y la gente vuelve a meterse. El monstruo de las mil cabezas no quiere a Ruz. Lo odian. Este Ruz que dice, no me importa ganar, lo que quiero es destrozar, humillar. Y lo consigue. Es un luchador que, como bien lo dice su frase de guerra, pase lo que pase, no pasa nada. Él es capaz de hacer muchísimas, muchísimas cosas. La sorpresa llega por parte de Murder Clown, que logra derribar tanto a L.A. Park como a Ruz. Y ahora es el turno de este grandulón de tomarlo aéreo. Va a las cuerdas, toma velocidad. ¡Murder! Tremendo tope de parte de Murder Clown. ¡Qué manera! Yo pensé que no iba a caber entre las cuerdas, y sí. Sí cupo el tremendo Murder Clown. Terminó de algún modo atorándose porque tomaba muchísima velocidad. Sin embargo, como bien lo comentan, la corpulencia de Murder Clown sí es algo que tuvo más fortuna que la Parca, este Murder Clown. Eso sin duda alguna. Me hace recordar al Cíclope, este Murder Clown, aquel que destapó Tinieblas Junior en la tres veces estelar. Doble lazo al cuello por parte de Morden, el monstruo de la AAA. Se va a lanzar con todo sobre ambos. Ahí está, pateando fuerte a los dos. Viene una 6-19 de parte de Murder Clown y ahora comienza a amenazar a sus oponentes con esta plancha con la que logra dejar caer toda su humanidad en contra de L.A. Park y el toro blanco. El conteo comienza 1-2 y queda únicamente dos palmadas, señoras y señores. Y lo increíble es cómo mueven todo el tonelaje de Murder Clown, L.A. Park y Ruz en conjunto. Y los niños piensan que Murder Clown es papá de niño hamburguesa, pero no, nada que ver. Murder Clown rifándosela contra estos dos monstruos de la lucha contemporánea. Ruz contra L.A. Park, 64 años de la Coliseo, amigos. Un triangular que así se quedó porque salió lastimado la Parca. Patadón en la pompi de Murder por parte de Ruz. Estrellón de colosos. Domina L.A. Park con tremendo golpe de antebrazo. Tres pesos completos de mucho cuidado. Me acuerdo cuando perdió la máscara Vander contra Psycho Clown, se molestó L.A. Park, dijo, ¿cómo fuiste a perder contra este payaso? Pues si es un payaso, es Psycho Clown. ¡Tope! Suicida. Escalofriante por parte de L.A. Park. Vamos a ver, Ruz, se va a lanzar el ingobernable. Los quiere gobernar con algún lance suicida. Ahí va Ruz, el toro blanco, mortal. Excelente mortal de parte de Ruz, el toro blanco, que logra caer en la humanidad justamente de Murder Clown.
y de L.A. Park, quien ahora se encuentran muy malheridos, porque qué técnica de volar, qué forma de aplicar toda la fortaleza y la velocidad en un castigo severísimo en contra de sus oponentes. De a poco se reponen tanto L.A. Park como Border Clown, quien vemos a ese último en un pésimo estado, porque los castigos que han aplicado a sus oponentes han sido realmente muy, pero muy fuertes. Ya estamos en la recta final. Quiero recordar la primera lucha que se vio aquí en la Coliseo, en aquella función de aniversario, fue la de Barrick Rivers en contra del gran Mishima Ota, un japonesito que se quedó aquí en Monterrey, aquí murió. Mishima Ota contra Barrick Rivers, después René Guajardo contra Bobby Rolando, Mario Tello contra Carlos Lagarde, Tarzán López contra Samar Celeón y Santo contra Black Shadow. Fueron las cinco luchas que abrieron la arena Coliseo. Rush contra L.A. Park, duelo tremendo. Era con la que falla Rush el Toro Blanco y el golpe de pecho que logra hacer en dos ocasiones L.A. Park con un Rush en el esquinero, pero falla en el tercero. Y ahora es el turno del Toro Blanco de castigar de esa forma. Lleva dos en la cuenta de parte de Rush. Un duelo que parece no tener fin. Un duelo que en su momento conmocionó la Arena México. Y ahora la estamos disfrutando aquí en la Coliseo. ¡Qué forma de partir en dos! Arrulla el Toro Blanco de parte de L.A. Park y el público se rinde ante el castigo tan fuerte que acaba de aplicar el señor Adolfo Tapia. El conteo parece comenzar. Uno, dos, y es interrumpido por la mano de Rush, porque Murder Clown estaba lejos de la zona. Ahí va Murder Clown a poner paz. Toma el gigante de Monclova, más bien el gigante de Monclova lo envía a contar las cuerdas. Y Murder se lo quiere llevar con rana, se lo lleva y no. Le quitó la máscara a L.A. Park a Murder. Pero el referee no se ha percatado de esa situación. Incluso no. L.A. Park parece que va a esconderla para que nadie se dé cuenta. Pero vemos cómo entran al centro del ring Averno, Chessman y Superfly, los OGTs. Y ahora castigan, interrumpen ese encuentro, lastimando a L.A. Park. Pero vemos a un hombre, arquitecto de la maldad, detrás de toda esta situación. ¡Conan el Bárbaro! Conan agarra una silla. Carlos Santiago, Espada Moisés, el rey del rap, Conan presente en este 64 aniversario. Y allá llegan el hijo de La Park. Esto es un caos, Johan. Este es un verdadero caos. Defendiendo a su señor padre, las Parkas, el hijo de La Park y L.A. Park Jr. ahora atacan a estos entrometidos que habían interrumpido esta lucha en el momento en el que habían justamente quitado la máscara a Murder Clown. Conan ahora se encuentra en el centro del ring en contra de Adolfo Tapia. Esto no lo esperaba la gente, sin embargo, de a poco en lo que se repone L.A. Park, Conan planea y lo castiga de esta forma. Un aniversario de auténtica locura. Todo un espectáculo ver a Conan después de tanto tiempo golpeando a L.A. Park. Carlos Santiago, el hombre que perdió la máscara contra Perro Guayo allá por 1991, presente aquí en la Coliseo, alborotando la gallera. Hoy la gente está hecha un manicomio en la Arena Coliseo. 64 aniversario de pura locura. L.A. Park contra Conan. Muchos años sin verse. Conan implorando perdón. Veremos en qué para todo esto. Conan el Bárbaro. Tremendo puñetazo al rostro, lo replica y es la tercera ocasión incluso en la que lo termina castigando de esta forma, subiéndose arriba de Conan para continuar con los puñetazos directo al rostro. Ahora mientras Rush el Toro Blanco se repone de a poco, es el momento en el que se encuentren en el centro del ring, pero ahora sin referee, con un Conan que entró intentando hacer castigo en contra de su oponente, sin embargo poco ha podido hacer en contra de L.A. Park. Se resbalaba justamente con una botella, pero el foul viene de parte de Rush el Toro Blanco. Foul de Rush. Aparte le chicoteó la cabeza a L.A. Park. Terrible la forma en la que cayó justamente el señor Adolfo Tapia. La máscara ya está, no la ha visto el referee. La máscara de Murder Clown. Dos, tres palmadas. Se llamaba L.A. Park. ¡Qué bárbaro! Se impone Rush. Hoy la gente. La gente no perdona que en este aniversario le estén robando la victoria a L.A. Park, a su hijo predilecto. Una sorpresa ver a Rush en el mismo cuadrilátero donde vemos a Conan el Bárbaro, y ahora se repone de a poco tanto Chessman como a Verde y Superfly. Yo pensaba que era Alonso Botello, pero es este Superfly. Se lo dije.
Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este 64 aniversario de la Arena Coliseo. Se despide Johan Losa, esperando que tengan un excelente día. Andrés Pérez, sus taitas, servidor amigo, disfrutando este 64 aniversario. La Arena Coliseo echa un manicomio, un digno final de este aniversario. El legendario Conan vociferando, los Ollits, las Parcas, la dinastía Tapia, Rush, Murder Clown, ¿qué más podemos pedir? Muchas gracias.